Wilson Víctor. Hola, Moss pregunta. Si termine de leer el texto y manual para el maestro y voy en la lección 170, ¿puedo aplicar todo lo del texto y el perdón, expiación y lo demás? Gracias. Si ya terminaste de leer el texto, ya terminaste de leer el manual para el maestro, pero apenas vas en la lección número 170, pues todavía te quedan por lo menos 150, no, 180, ¿no? 190 lecciones más. Creo que ni siquiera vas a la mitad de la práctica. Todavía quedan muchas cosas por hacer. Pero tú me preguntas que si puedes aplicar todo lo del texto. Puedes hacerlo, pero ¿cómo lo vas a hacer? Si la aplicación del texto son las 365 lecciones. O sea, cada lección es la aplicación del texto. Así que tienes 170, perdón, aplicaciones ya del texto. Pero te faltan todavía 195 aplicaciones. El libro de ejercicios es la aplicación del texto, querido amigo. ¿Por qué no continuar y seguir aplicándolo tal como está escrito en el, pues en el desarrollo del libro? Después me dices, ¿puedo aplicar todo lo del texto y el perdón, expiación y lo demás? Bueno, efectivamente es, puedes aplicar lo que hasta ese punto has tenido como experiencia, pero no es toda la experiencia, ni son todos los temas. No te lo compliques, querido Wilson. Solo sigue. Siguen los pinches ejercicios, Wilson. ¿Qué problema hay en que llegues al ejercicio 365? No lo abandones, amigo. Vas bien. Lo estás haciendo perfectamente. Solo tienes que llevar tu lección del día y san se acabó. Me da mucha alegría que ya hayas terminado de leer el texto, que ya te hayas leído el manual para el maestro. ¡Qué bueno, amigo! ¡Muy bien! Eso me pasó a mí también, pero yo entendí que tenía que terminar los 365 ejercicios. Me parece que tu pregunta es, ¿voy a abandonar la práctica de los ejercicios porque puedo aplicar las ideas del texto? Bueno, si esa es tu pregunta o va por allí, tú eres libre de hacer lo que se te pegue la regalada gana, pero no estarías cumpliendo la base que el curso te invita a considerar, cubrir los 365 ejercicios. ¿Qué opinas tú, querido amigo Wilson? Déjame aquí tus comentarios al respecto.